amigos televidentes, tengan ustedes muy buenos días. Empezamos la semana con su programa Viva Mejor aquí en su canal universitario. Soy la doctora Gilda Moncayo y el día de hoy le tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca del rejuvenecimiento facial mínimamente invasivo, con técnicas pues obviamente que están en boga y con las cuales vamos a tratar con un especialista en la materia. Así es que no se pueden perder este programa que recordamos se reprisa hoy a las 7 de la noche. Pero quiero invitarlos para que vean una nota que tenemos preparada para ustedes acerca de este tema que está en boga, como bien ya lo dije, el rejuvenecimiento facial. Vamos con la nota, por favor. Rejuvenecimiento facial mínimo invasivo. Las diferentes técnicas de rejuvenecimiento facial que han surgido en los últimos años y que se han consolidado han hecho que eliminar esas arrugas e imperfecciones de nuestra cara sea un tratamiento sencillo y poco invasivo, lo que ha ido unido a una reducción del riesgo al que se someten los pacientes. En el lifting facial, o ritidectomía, que supone estirar las arrugas de la cara, podemos elegir para empezar un mini lifting, que es una forma de intervención en la parte inferior o posterior de la cara. La cirugía de mini lifting facial es una de las más buscadas. Su principal ventaja reside en el hecho de que es mínimamente invasiva y requiere solo anestesia local, por lo que el paciente no está inconsciente y en general es consciente de lo que está pasando. Los efectos faciales pueden ser permanentes. No necesitarás tareas periódicas para mantener los beneficios obtenidos. El saber que tu look es mejor te hará sentir mucho más optimista y esto puede ser un trampolín muy agradable para su futuro. El cuidado postoperatorio incluye varias visitas a tu médico para evaluar los resultados, asegurando que se produce la curación óptima y que se han logrado los objetivos deseados. Este aspecto mejorado de tu cara puede proporcionarte un gran impulso de confianza en ti misma y en tu actitud. Esto puede tener un impacto significativo en tu calidad de vida. Excelente nota, producción. Les agradecemos mucho. Voy a presentar ahora sí a mi invitado, el doctor Raúl Tapia Muñoz, quien es un destacado cirujano plástico y reconstructivo de One Life Health Clinic. Es catedrático de posgrado de cirugía plástica y reconstructiva de la Universidad de Guayaquil y también es catedrático de pregrado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Estimado doctor Tapia, bienvenido a este su programa Viva Mejor y gracias pues por haber aceptado esta invitación y tratar este tema que en realidad, como yo lo dije al inicio, está pues de moda, sí. Está en boga. ¿Qué mujer o qué hombre ahora? Porque sí, los hombres también son tan vanidosos como las mujeres, pienso yo, no quiere pues tener algo de rejuvenecimiento en su piel y si es mínimamente invasivo, como lo hemos visto en la nota y como usted me lo ha estado explicando, pues bueno, qué mejor, ¿no? Cuénteme un poquito, ¿qué es lo que más usted suele aplicar o dar como tratamientos para estos rejuvenecimientos faciales en su consultorio? Bueno, primeramente gracias por la invitación al programa. Y como bien es un tema que está en boga definitivamente, ¿qué es lo que más pide el paciente? Menos días de recuperación, así es. ¿Okay? Porque no puede dejar tanto tiempo su trabajo o sus vidas, su vida familiar, etcétera. Entonces, necesita algo que mejore inmediatamente su aspecto, claro, ¿okay? Levante su autoestima. Exactamente, sin dejar de trabajar o hacer sus actividades y también diarias. Que cueste menos, doctor. Hay que ver esa parte también, porque si es mínimamente invasiva, no va a requerir de una parte quirúrgica quizás un poco más costosa, claro. Pues estos procedimientos, tengo entendido yo, deberían de costar menos, ¿o no? No realmente. Ok. Ajá. Eso va de la mano dependiendo cuál sea la situación del paciente, por eso es importante hacer un buen diagnóstico, okay, y que el paciente sepa qué es lo que le sucedió al rostro, que uh-huh, nos va a suceder a todos en algún momento de la por vida. Por supuesto, entonces, a lo largo de los años. Para entender un poquito qué es lo que sucede con el rostro está compuesto, no sé si nos ayudan con la imagen que tenemos. Producción, podemos poner, ahí está la imagen, doctor. El rostro está compuesto claramente por hueso, por encima del hueso hay músculo, uh-huh,
por encima del músculo hay esto que vemos que está de color amarillo, que son compartimentos grasos, ¿ok? Es grasa que le da volumetría a nuestro rostro y por encima de esto piel. Y si se dan cuenta, esta imagen está dividida en dos partes, una parte que la está joven. Como que la joven, que dice 26 años, ¿no verdad? Y tenemos esos compartimentos que están gorditos. Vemos un triángulo invertido que está en el rostro, que está gordito y todo está pegado y está formando como un rompecabezas perfecto. Después de los 30 años, independientemente si subimos o bajamos de peso, y se nota mucho más si bajamos de peso, estos compartimentos grasos comienzan a perder volumen. ¿Okay? Y ahí tenemos el otro lado de la imagen, ¿no verdad? Donde vemos que ya estas almohadillas grasas se comienzan a separar entre ellas. Correcto, comienza a haber más separación y la piel se comienza a arrugar. Claro, a meterse dentro de estos compartimentos que dejan y por eso aparecen los surcos, aparecen las ojeras, ¿ok? Entonces comienza el proceso de envejecimiento natural. Las líneas de expresión, todas esas cosas. Dígame, doctor, esto también obviamente conlleva a una pérdida, porque ya este tema... Bueno, no lo hemos tratado así exactamente como lo vamos a tratar con usted, pero hemos tratado otro tipo de problemas faciales donde se ve que lo que más se desgasta son esas fibras de colágeno que están pues entrelazadas con el tejido adiposo, obviamente, no que se adelgace en este caso como vimos en la, en la imagen. Entonces, fibras de colágeno que se van perdiendo, ¿verdad? Y que es tan difícil a veces reponerlas. ¿Cuál es la técnica en todo caso allí? Ya que no podemos reparar esas fibras elásticas o de colágeno que se han roto o que se han perdido. Efectivamente. Esto es una cosa, volumetría, que lo que hablamos ahorita. Otra parte es lo que usted bien nos está diciendo, lo que hace ver que una piel sea bonita, lo sana, que no tenga poros, que sea elástica, ¿no verdad? Y esto sucede en una capa de piel que se llama dermis, que es la segunda capa de la piel. Ahí está todo lo... estos elementos. Estos elementos, efectivamente. Entonces, con el tiempo, cuando uno está en el proceso de crecimiento, hay bastante producción de colágeno, elastina, hialurónico, pero llega un momento en que hay el declive. No lo produce exacto, tanto, ya el cuerpo no lo empieza a producir tanto, porque ya no tiene que crecer como un niño de 10 años, un chico de 15 años que está en pleno crecimiento. Entonces empieza el proceso de envejecimiento normal, que es pérdida de volumen y también falta de producción de colágeno, de elastina, de hialurónico, y eso hace que la piel ya no esté tan elástica, que aparezcan poros, que comiencen a aparecer las arrugas, las que tiene que ver mucho, sobre todo en la frente, entrecejo y patitas de gallo, que llamamos, ¿no verdad?, con la contracción muscular fuerte. Y ahí entra otro elemento para evitar esa contracción muscular y obviamente solucionar las arruguitas. Corríjame si me equivoco. O sea, esto quiere decir que no tenemos que esperar a tener más de 50 años para empezar a hacer esta prevención, entre comillas, de retardar, llamémoslo así si se quiere, el envejecimiento de nuestro rostro. Quiere decir que tendríamos que empezar desde jóvenes a prevenir que esas fibras de colágeno que se van a comenzar a dejar de producir sigan produciéndose y también, pues, obviamente, utilizando estas técnicas que sí nos ayudan. Exactamente. ¿Verdad? Tiene toda la razón. Siempre mis pacientes me preguntan, ¿cuál es el tiempo? ¿Cuál es la edad? Y hay tiempos para cada situación. Por ejemplo, me preguntan, ¿cuál es el momento de ponerme toxina botulínica? Okay, para combatir las arruguitas. ¿Será que... a los 40 años, a los 30 años, a los 20 años, y no hay edad? ¿Cuál es el signo en que yo digo, bueno, es el momento de empezar a prevenir? En el momento en que me veo al espejo, sin ningún tipo de expresión, y tengo ya arrugas en la piel. Okay, entonces no debo, yo digo que la piel es como un papel. Si yo lo doblo, cuando lo estiro ya va a quedar una línea, entonces tengo que evitar doblarlo. La toxina botulínica lo que hace es disminuir la contracción muscular, no eliminarla. Tiene que verse de una manera natural. Que se haga más leve, lógico. Que la contracción muscular no sea tan fuerte para evitar doblar ese papel, en este caso la piel, y que no aparezca la arruga. Y eso puede ser que le suceda a una persona a los 20 años o que le suceda a los 40 años. Entonces, si usted se ve al espejo y no tiene arruguitas y tiene 30 años, sin ningún tipo de expresión, pues no es su momento. Si tiene 40 años y se ve al espejo y no tiene ninguna arruga de expresión, pues tampoco es su momento. Pero si tiene 20 años
y tiene ya arruguitas de expresión, es el momento de prevenir. De prevenirlo. Ahora, también yo creo que juega un papel importante, doctor, y me imagino que usted concordará conmigo en esas, por decir, consumo, vamos a llamar, de tabaco, ¿verdad?, que son oxidantes de las células de nuestro cuerpo y que obviamente van a contribuir a que esas células se marchiten, llamémoslo así, más tempranamente. Porque pongamos en, yo he puesto pues y he comparado personas que han fumado de jóvenes versus personas que nunca han fumado de jóvenes. Uno de esos, mi esposo, yo siempre lo pongo de ejemplo. Él tiene 66 años, pero nadie le cree. Okay. Y nunca se ha hecho nada en la cara. Ni ha querido, porque yo a veces me lo he querido conquistar para llevar, pero no quiere, porque en realidad no lo necesita. Nadie le calcula la edad que él tiene. Entonces, así mismo, ¿pero por qué? Porque nunca en su vida ha fumado, nunca en su vida ha tenido vicio. Y eso también contribuye, las malas noches que podamos okay. tener, ¿verdad? Yo creo que son todos esos factores que si se van sumando, van a, pues obviamente, a presentar en ese rostro quizás más cansado por las tantas malas noches, por el consumo del cigarrillo, ¿verdad? Pienso yo que sí. usted debe haber comparado entre sus pacientes de la misma edad. Definitivamente. Hay esta cuestión de tener, o sea, no una mala vida, pero, pero llevar muchas malas noches, de estar constantemente fumando. Todo esto genera radicales libres que destruyen. El estrés. Exactamente. Generan radicales libres que van a envejecer las células y efectivamente... va a aparentar una edad mucho mayor. Una edad mayor. Y entonces ahí es donde tenemos que actuar más precozmente. Exactamente. Mi querido doctor, lo voy a invitar a que nos acompañe a un corte, porque después vamos a seguir en nuestro segundo bloque hablando y tratando más sobre este tema del rejuvenecimiento facial. Así es que espérennos, que ya volvemos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y seguiremos tratando el tema del rejuvenecimiento facial mínimamente invasivo con el doctor Tapia, pero quiero recordarles el 222-1618, anteponga el 04 si llama fuera de la provincia del Guayas, para cualquier consulta que usted tenga que hacerle al doctor. Y bueno, vamos a tratar ahora en este bloque ciertos mitos, pero antes quiero recordarles que Medec es una empresa que opera en el sector de la salud, brindando servicio integral de medicina prepagada. Además, cuenta con infraestructura y procesos ágiles para la atención a los afiliados. Puede contactarlos al 1-700-63-3327 o al WhatsApp al 099-15-958. También los puedes encontrar en su página web www.medec.es y en las redes sociales @medec_EC. Adicionalmente, los puedes visitar en la matriz ubicada en la avenida Francisco de Orellana y Juan Tancamarengo, en el edificio Cofin. Esto es Medec, señores. Bien, mi querido doctor Tapia, quiero que usted me resuelva ciertos mitos que tenemos en relación pues a este tema que estamos tratando el día de hoy, pero vamos primero a contestar una llamada de algún televidente que está queriendo nuestros consejos. Vamos con la llamada, por favor, adelante. Buen día, felicitaciones por el programa. Muchísimas gracias, buenos días, ¿de dónde nos llama? De Guayaquil. ¿Cuál es la consulta que usted tiene, mi querido amigo, el día de hoy? Ya, quisiera saber qué es más recomendable o qué es recomendable entre el Botox y el plasma rico en plaquetas. Ok, ya, perfecto. Y si es el plasma rico en plaquetas, ¿cada qué tiempo se puede aplicar la persona? Y aparte de eso, ¿de qué forma podemos nutrir e hidratar la piel para que se deteriore
se tarda en deteriorarse. Perfecto. Muchísimas gracias, mi querido amigo, por estar en esta sintonía. Y ve lo que yo dije, los hombres son tan vanidosos sí, como sí, las mujeres y también muy cuidadosos en su aspecto físico. Eso me encanta, me encanta. Se sorprendiera toda la cantidad de hombres que están en mi consulta. Y me parece muy bien, me parece excelente. Cuéntenos, doctor, ¿qué le contestamos al caballero que nos ha llamado? Bueno, a ver, son dos cosas totalmente distintas, ¿okay? Como dije anteriormente, la toxina botulínica, el amigo televidente habló de Botox. Y correcto, Botox versus quisiera, plasma. Quisiera recalcar algo, Botox es una marca. Okay. El producto se llama toxina botulínica. Toxina botulínica, es correcto. Y Botox es una marca que fue la primera, que es la más conocida a nivel mundial, y por eso todo el mundo se quedó grabado con ese know-how de Botox, ¿okay? Pero es importante saber qué toxina le van a poner, qué marca de toxina le van a poner. O sea, existen diferentes tipos y marcas de toxina. O sea, Botox es una marca, eso hay que tener claro. Entonces, dependiendo de dónde se vaya a poner, sí sería importante que el paciente, si le dicen que le van a poner Botox, bueno, que le enseñen que realmente es Botox. Okay. Bueno, aclarando eso, son dos cosas distintas. Esto del plasma rico en plaqueta, llamado también PRP, y el Botox, porque van a dos cosas distintas. Como dije, el Botox o toxina botulínica va a disminuir la fuerza muscular de contracción. De contracción para no poder hacer estos movimientos fuertes. Tan bruscos. ¿Okay? Y que no se marque la piel. Entonces, obviamente, se van a atenuar las arruguitas. ¿Okay? Yeah. El plasma rico en plaquetas tiene factores de crecimiento. Obviamente, saben que se saca sangre, se centrifuga, y cierta porción de esa centrifugada que contiene plaquetas y factores de crecimiento es lo que se inyecta en el rostro. Pero simplemente esto va a nutrir un poco, pero no es que se van a llevar las arruguitas, porque no hace nada en la contracción muscular. Okay. Simplemente es como un procedimiento de nutrir la piel. Que, ¿de como, reemplazar, podríamos decir, en algo esas células que se están perdiendo? Sí, podría ser. ¿Qué van a notar? Realmente lo notan con el tiempo. Okay. No es algo inmediato como el ácido hialurónico, el Botox, que notan ya resuelto el volumen. O sea, entraron al consultorio y salieron y ya salieron con otra imagen. Vamos a ver ya mismo fotos de antes y después. ¿Ok? Pero con el plasma rico en plaquetas. O sea, es un resultado a largo plazo. A largo plazo. Okay. Que va retardando un poco el envejecimiento de la piel, más no de la volumetría. Ajá, ¿okay? La volumetría, eso es otra cosa. ¿Okay? Entonces podrían tener una piel un poquito más lozana, pero a través del tiempo. ¿Cómo hay que hacerlo? Una vez, una sesión cada mes durante 3 meses seguidos. Eso le iba a decir, este tratamiento va a requerir de ser más frecuente. Sí, más ¿verdad? Frecuente. Okay. Una vez cada mes durante 3 meses, así dicen los protocolos, y luego hacerlo cada 6 meses. Una sesión, okay. ¿Okay? Pero empezar con una mensual durante los 3 primeros meses. Pero, ojo, y no eso va con la misma sangre del paciente, sí, pues, ¿verdad? Pero no va a reemplazar nunca al Botox. Al Botox ni al ácido hialurónico. Pregunto yo, ¿okay? ¿Se pueden hacer los 3 tratamientos concomitantemente? Se pueden hacer y obviamente la suma de los resultados va a ser. Va a ser espectaculares, me imagino. Exacto. Yo. Porque cada uno va a resolver un problema distinto. No puedo reemplazar el plasma con el Botox o con el hialurónico, o el hialurónico con el Botox. No puedo reemplazar. Cada uno hace algo distinto. El hialurónico es de relleno, ¿verdad? Relleno, hidratación. Ajá. El Botox, en este caso, sería disminución, para disminución de la contracción. Y controlar arrugas. Y el PRP o para el plasma. Mejorar calidad de piel. Perfecto. O sea, no hay ningún problema, se pueden hacer los 3 no a la problema. Vez. Exactamente. Ok, perfecto, me quedó clarísimo. Muchísimas gracias, doctor, y esperamos, mi querido amigo que nos hizo la llamada, pues que hayan quedado despejadas sus dudas. Y aquí lo tiene el doctor a las órdenes. En One Life Health Clinic, ¿no? Esto es en San Borondón, atrás del Village, me dijo. Sí, okay. Bueno, el doctor Tapia está ahí a sus órdenes. Ok, tengo un mito, doctor Tapia, que quiero que por favor me ayude a resolverlo. El primer mito que me dice, ¿este tratamiento o este rejuvenecimiento facial mínimo invasivo es solo para personas mayores de 40 años? No. Habíamos dicho que no, ¿no? Todo va a depender del tipo de piel, porque esa es otra. Dependiendo del
tipo de piel que tengamos, vamos a requerir más temprano o más tardíamente estos tratamientos, ¿verdad? Exactamente. Uh-huh. Ajá. Eso va a depender, como ya dije anteriormente, del momento de la situación de vida. Okay. Si es que tiene 40 años y empieza a tener arruguitas o no tiene arruguitas, pues no es su momento, uh-huh. pero tiene ya pérdida de volumen. Entonces, no es el momento de Botox, pero sí es el momento de ácido hialurónico para devolver el volumen que se va a perder a partir de los 30 años. Okay. Si tiene 20 años y ya hay arruguitas, entonces es un momento de toxina botulínica. Entonces, no porque sea mayor ya es el momento, o no porque sea menor, no es mi momento. No es mi momento, ¿okay? Claro. Eso, o depende sea, de cada uno de los pacientes. Va a ir que haciéndose pues esta screening, llamémoslo así, dependiendo de las circunstancias. Porque si es una chica joven, como usted lo dijo, sometida a mucho estrés, de paso que fuma, se va a envejecer ese cutis quizás mucho más pronto, ¿verdad? Exactamente. Bueno, entonces ya tienen aquí un primer mito resuelto. Tengo un segundo mito, doctor, que me dice lo siguiente. ¿Existe pérdida de volumen en los compartimientos grasos de la cara? Habíamos visto que sí, ¿no? Claro, como vimos en la foto, definitivamente... Vamos a recordar un rostro de un niño de 5 años, uh-huh. 8, son súper cachetoncitos, llenos de volumen, ¿ok? Y a medida que pasa el tiempo, y sobre todo a los 30 años, después de los 30 años, empieza ese volumen a perderse, como vimos en la foto anterior. En la foto. O también después de una disminución de peso severa, drástica. Vamos a suponer esas personas que se sometieron a una banda gástrica, a un bypass gástrico, que reducen su volumen en 2 meses, 3 meses, obviamente la cara se les va a chupar, ¿verdad? Porque la piel que contenía ese volumen no se reduce, va a simplemente guinda, cae, exacto. Y entonces ahí qué habrá que hacer, otro tipo de tratamiento, ¿verdad? Hay ciertas etapas en el rostro. Hasta cierto punto yo puedo devolver el volumen perdido con rellenos grasos, que bueno, es una intervención que sí tiene que ir a quirófano para hacer una pequeña liposucción y hacer un lipofilling, un relleno graso en el rostro. Y también podemos hacerlo con ácido hialurónico, que es lo más actual. Va el paciente al consultorio, se hace el procedimiento y sigue con su vida sin ningún tipo de recuperación. Okay. Entonces, hasta cierto punto yo puedo devolver el volumen con grasa o con hialurónico, pero hay momentos en que ya sobra demasiada piel. Entonces no puedo seguir compensando, rellenando a este paciente. Hay que cortar ese pedazo de piel. Exacto, porque si no el paciente ya va a tener un rostro diferente, ya muy relleno, ¿ok? Correcto. Entonces la piel que sobra hay que cortarla. Y asimismo, cuando hacemos un lifting facial, tenemos que eliminar el exceso de piel, pero no olvidarnos también de devolver el volumen que falta. Porque el lifting no soluciona todo, solo quita la piel, pero hay que devolver el volumen a los compartimentos. Hay que rellenar esos huequitos, por así decirlo. No es solo un lifting, es un lifting y relleno, o rellenos, y hasta cierto punto que yo ya no pueda rellenar más el rostro, pues entonces es relleno más un lifting facial que elimina el exceso de piel. Perfecto. Habíamos visto en uno de los videos, y creo que en el primer caso que usted presentó, donde no se requería pues entrar a una cirugía, a dormir al paciente, sino que el paciente está despierto y se lo hace ambulatoriamente. O sea, el paciente viene a la clínica, se hace el procedimiento y se va a su casa y no pasó nada. Claro, es importante. El procedimiento quirúrgico que vimos en la nota es llamado también un mini lifting. ¿Okay? Se puede hacer con anestesia local, igual siempre en quirófano, bajo todos los parámetros supuesto, de asepsis y seguridad supuesto, del paciente. Pero esto va a depender mucho de del miedo, por así decirlo, del paciente. Hay pacientes que dicen, no, a mí yo no puedo ver las agujas y a mí me duerme hasta para ponerme una inyección. Tengo de esos pacientes. Sí, entonces, de hecho, sí, es verdad. Eso va encaminado mucho de lo que el paciente decida y se sienta más cómodo. Pero en todo caso, estos procedimientos igual no requieren de hospitalización, se pueden ir a su casa después de habérselo realizado. Exactamente. Y me imagino yo que los cuidados posteriores también pues van a tener que seguirse, ¿no? Sí, definitivamente. Tengo un tercer mito, doctor, que me dice lo siguiente. ¿No se notará la presencia de arrugas después de un rejuvenecimiento facial invasivo? Invasivo. Sí, hablemos del... Bueno, es que claro, invasivo, son dos cosas diferentes, claro, pues no. Si hablamos de invasivo, o sea, un lifting completo, no tiene nada que ver con las arrugas.
como dije anteriormente, el lifting va a eliminar el exceso de piel. La piel caída, exacto, digamos así. Y ya está. Pero las arruguitas que van a estar en la frente, en las patitas de gallo, el entrecejo se soluciona con la toxina botulínica, okay, o botox, que va a disminuir la fuerza muscular para que no se den las... Exacto. Entonces, las arrugas tienen que ver con la fuerza muscular del músculo, ¿okay? Con la contracción muscular. Entonces, para eliminarlas, no le va a eliminar la cirugía, no va a eliminar el PRP, va a eliminar algo que actúe sobre el músculo para que esa contracción no sea fuerte y no se genere la arruga. Entonces, el lifting no tiene que ver con las arrugas. Claro, es simplemente eliminar esa piel que ya está, exacto, guindando, que está colgando, pues, y que por más relleno que se haya utilizado, igual es necesario retirarla. Exactamente. ¿Ok? Bien, mi querido doctor, vamos a irnos a un corte, y después del cual vamos a presentar ciertas imágenes de los antes y de los después de los tratamientos, pues, mínimamente invasivos para rejuvenecimiento facial. Así que no se pierda, que el próximo bloque que viene va a estar súper interesante. Ya regresamos con más de Viva Mejor. Estamos de regreso aquí en Viva Mejor, tratando el tema de rejuvenecimiento facial mínimamente invasivo con el doctor Tapia. Vamos a ver en este bloque unas imágenes de los procedimientos que ellos han hecho en la clínica, de los antes y de los después, para ver, pues, obviamente, ese contraste, ¿no? Así que vamos, producción, por favor, ayúdennos con esas imágenes para que el doctor nos vaya explicando. Tenemos un primer paciente. Las imágenes que estábamos viendo en el corte, por favor, ayúdennos con esas imágenes. Ajá, a ver, doctor, explíquenos un poquito. Okay, ahí tenemos un paciente. Ahí tenemos un paciente. Antes y en después. En el que vemos su rostro, la mitad del rostro que está hecho ya con un lifting con rellenos. Uh-huh. Y la otra mitad. Ahí como vemos, miren, la mitad derecha ya está hecho y la mitad izquierda no está hecho. Ajá. Entonces, ajá, si tenemos ahí, podemos ver claramente un rostro elevado de un lado. Correcto. Y el otro rostro todavía caído por la falta de volumen, como hablamos anteriormente. Al devolver los volúmenes normales del rostro, inmediatamente, uh-huh, esa piel se levanta, ¿no verdad? Uh-huh. Voluminizada y estructurada. El paciente y el procedimiento tiene que verse totalmente natural, no natural, hiperrelleno. ¿Qué tiempo le tomó hacer eso? Eso, 20 minutos. Uy, wow. Okay. O sea, en 20 minutos se ve uno el cambio, sí, espectacular. Vamos con la siguiente imagen, por favor. Okay. Había una imagen ahí de esa señora que tenía muchas arrugas de expresión. Sí, eso es una combinación entre toxina botulínica, ajá, y ácido hialurónico. Entonces, rellenaron las arrugas. Se devolvió el volumen, ajá, al rostro. Y las arruguitas desaparecieron por, ahí está, por la disminución. Miren usted, se quitó 30 años la señora. ¿Ah? Y así mismo con un tratamiento que no duró más de media hora. Exactamente. Entonces, miren, tenemos ustedes las arruguitas de la frente, patitas de gallo, uh-huh, y vemos la pérdida de volumen que hay debajo de los pómulos también, aquí alrededor de los labios también. Sí. No sé si notan igual en la pantalla, no, sí. Se nota la piel, la calidad de piel es totalmente distinta por la hidratación que, claro, da el ácido hialurónico. La de la izquierda está marchita y la de la derecha se la ve, pues, obviamente ya una piel más hidratada, ¿no? Son con volumen.
Espectacular, doctor. Espectacular. Y así mismo ese tratamiento, no más de 30 minutos. Sí, no más de 30 minutos. Y mínimamente invasivo, la paciente llegó triste, se fue contentísima. Exactamente. Me imagino yo, ¿eh? Se sacó 20 años esa señora, sí. Facilito. Bueno, hay que ir, voy a ir. Aunque nadie me cree la edad que yo tengo, doctor. Sí. ¿Ah? ¿Cuántos años me calculo? Uy, soy malísimo para calcular la edad, bueno, créame. Tengo 61 años, da, okay. Nadie me cree. Sí me he hecho unas otras cositas, por ejemplo, me he hecho plasma rico en plaquetas, okay. Me he puesto botox, ácido hialurónico, pero igual, mi cutis sí lo conservo bien, pero es que yo nunca he fumado. Llevo una vida sana. Estoy un poquito pasada de peso, yo lo sé, pero de todas maneras el llevar una vida sana y más que nada lo más importante, doctor, el comportamiento que una tenga, yo siempre ando sonriendo, yo siempre soy alegre. Entonces, eso creo que ayuda mucho. Entonces, sí, eso tiene bastante que ver. Entonces, en algún rato lo visito también, ¿eh? Porque los resultados son espectaculares. Gracias. Te quiero hacer una pregunta. Okay. ¿El botox hace que uno pierda la expresión natural de la cara? No, definitivamente no. No. El botox tiene que verse natural. El botox no debe paralizar el rostro. Okay. Ok. El botox tiene que disminuir la fuerza muscular. Ok. Lo suficiente como para llevarse las arruguitas sin que usted pierda los movimientos de expresión normal del rostro. Entonces, para eso hay que saber las cantidades adecuadas de ponerlo y obviamente los lugares adecuados para obtener este resultado totalmente natural. Ah, perfecto. Y en cuanto a los rellenos, ¿qué tiempo más o menos dura? Porque el botox, tengo entendido que la acción de la toxina es más o menos de unos 4 o 5 meses, ¿verdad? ¿Y los rellenos con ácido hialurónico? Eso es una excelente pregunta, que todos lo preguntan, y me voy a ir a otro tema interesante ahí. Okay. Porque, a ver, los rellenos o fillers llamados no tienen que durar más de 2 años. ¿Okay? Ah, okay. Dependiendo la densidad que se utilice, pues no solo un relleno ácido hialurónico, sino que viene en varias densidades, uno más finito, uno más grueso, dependiendo lo que yo quiera realizar, un lifting, rellenar un labio, una ojera, son densidades totalmente distintas que se deben de utilizar para que se vea totalmente natural. Okay. ¿Okay? Entonces, dependiendo de esa densidad, va a haber un tiempo de duración entre 1 año y 2 años. ¿Okay? Ah, perfecto. Porque todo el mundo quiere algo que le dure para siempre. Pero por supuesto, ¿okay? Pero es que eso es imposible, ¿no? Exacto. Porque esas son sustancias que se van a reabsorber igual. Y eso es lo importante, que se reabsorban. Y les voy a decir por qué se tienen que reabsorber. Hace mucho tiempo atrás, y estuvo también en boga esto que todo el mundo odia ahora, que son los biopolímeros, que uy, se los Dios pusieron mío, en el rostro. Ni me diga eso, es terrible. Cómo ha carcomido, porque no hay otra explicación, los tejidos circundantes. Exacto. Mi esposo es patólogo y yo también. Okay. Viera la cantidad de pacientes que nos llegan, que les han extraído los biopolímeros, cómo se ve ese tejido necrótico, ese tejido muerto, ¿sí? Que obviamente, pues, a consecuencia de que es un plástico, pues. Exacto. Eso no se va a absorber nunca. Hace mucho tiempo, esto era en boga, se ponían los biopolímeros en qué el rostro. En todos lados. Claro. Y efectivamente quedaban, devolvían el volumen que necesitaban en ese momento. Pero como vimos en la imagen y hemos hablado durante el programa, el rostro tiene un proceso de envejecimiento normal. Correcto. Entonces el rostro se va a caer. Y en el momento en que se cae el rostro, el biopolímero se quedó donde lo pusieron para el resto de la vida. Y por eso es que ven esos rostros un poco desfigurados o con bolas en varias partes. Correcto. Pero porque se pusieron productos que no se reabsorben. Entonces la actualidad es que el producto se tenga que reabsorber para que luego se vayan poniendo de acuerdo a cómo ve el envejecimiento de su rostro. Entonces, si bien ustedes ven en una foto de 1 año atrás, dices, o sea, ¿qué me pasó? No me parezco a esta persona así de 1 año. Es, correcto. Yo no me doy cuenta porque me veo todos los días en el espejo y el cambio es muy, muy poquito, es de a poquito, ¿ok? Pero la persona que no me ve hace 1 año sí me ve totalmente diferente porque en 1 año mi rostro es distinto. Entonces, yo tengo que ponerme productos que se reabsorban y que vayan conmigo durante el envejecimiento normal del rostro. Entonces, cuando yo tenga 60 años, sigo pareciendo de 45, ¿ok? Okay. Pero
no pueden durar más de 2 años porque mi rostro no va a ser el mismo ni en 1 año ni en 2 años. Entonces tengo que irme retocando de acuerdo a cómo va envejeciendo mi rostro. Y les doy un ejemplo, es como le digo a mis pacientes, como usted se vaya a la peluquería, se corte el pelo y espere que nunca más le crezca el pelo. Tiene que volver a cortarse Correcto, el pelo. Así Entonces es. Lo mismo es con este proceso. El proceso del rostro sigue perdiendo volumen y yo a medida que va perdiendo volumen lo voy recuperando con ácido hialurónico. Entonces esa es la tendencia actual y por eso no tienen que durar más de 2 años los productos que se pongan en el rostro. Claro, exactamente como usted bien dice, el paso del tiempo lo irá diciendo, pues no, y obviamente tendríamos que de los sitios donde no se rellenaron antes, después Exacto. de 2 años volverlos a rellenar con los que ya se habían rellenado, porque ya se reabsorbieron todos esos materiales. Y es mejor para el organismo. Mire usted comentando pues acerca de los biopolímeros, que ojalá que ya nadie los pongan. Los ponen todavía. Dios mío, lindo. Sí. No solamente es la desfiguración del rostro, de los sitios. Nosotros hemos recibido muestras que se han puesto que en glúteos, que en pantorrillas. Bueno, sí. No se imagina, doctor, los sitios donde se han puesto. Y en todos necrosis, en todos se produce pues ese tejido muerto. Y los dolores pues que vienen con eso. Sí. Terrible. Sí. Y es tan difícil sacar eso. Creo que costó más sacarlo que ponerlo. La verdad del asunto es que no se pueden sacar todo. Así es, ¿okay? Del todo. Porque ya ese tejido o el biopolímero se mezcla con el tejido. Con el tejido. Entonces hay que sacar lo que todo en bloque. ¿Okay? Y obviamente va a quedar una cicatriz. Pero todo está mezclado. No se puede sacar totalmente. Yo puedo sacar algo. Partes. Pero partes de... Pero, de pronto pero donde no está haciendo todo. Más daño. Ajá, es exacto. Verdad. Pero no se pueden sacar. Ese es el problema. A diferencia del ácido hialurónico, que se puede sacar. Es algo natural. Es algo que produce nuestro cuerpo. Estamos poniendo algo que produce nuestro cuerpo y pues obviamente se va a reabsorber. Y en el caso de que no le gusta al paciente, que nunca es el caso, pero en el caso de que suceda, pues existe una enzima que lo disuelve. Que lo degrada. Y ya está. Ya está, qué bien. Ajá. Mi querido doctor, vamos a irnos a un corte y ya venimos con más de Viva Mejor. Utherapy es el único tratamiento no invasivo que cuenta con certificación FDA. Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos y que es conocido como el nuevo lift. Estamos de vuelta aquí en nuestro último bloque de Viva Mejor y estamos hablando del rejuvenecimiento facial mínimamente invasivo. Voy a recordarles a ustedes que Medec es una empresa que opera en el sector de la salud brindando servicio integral de medicina prepagada. Además, cuenta con infraestructura y procesos ágiles para la atención a sus afiliados. Pueden contactarlos al 1-700-63-3327 o al WhatsApp al 099-159-0058. También los encontramos en su página web www.medec.es y en las redes sociales @medec.es. Adicionalmente, puedes visitarlos en su matriz ubicada en las avenidas Francisco de Orellana y Juan Tancamarengo, edificio COFIN, Medec, su medicina prepagada. Mi querido doctor, usted me estaba comentando acerca de otros procedimientos que también suelen hacer y que son muy solicitados, llamémoslos así, por la gente joven. ¿Sí? Sí. Y vamos a ver unas imágenes, pero antes de eso llamada. Quiero vamos a contestar la llamada de la persona que tenemos en este momento a la línea. ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿De dónde nos llama? Casi no le escucho. A ver, de Guayaquil. Ah, ¿cómo está?
Oiga, acabo de escuchar que usted tiene 61 años y qué bien que se la ve. ¡Ay, gracias! ¡Uy, Dios mío! El mejor piropo que me han dicho el día de hoy. No voy a dormir. Sí. Habla con Fabiola. ¡Ah, Fabiola, mi querida amiga Fabiola! Pues sí, Fabiola, yo ya tengo 61 años, ni yo me lo creo. Claro que me siento de 35. Yo creo que eso tiene que ver mucho. Y otra cosa, que tiene un bonito, se la ve que tiene un bonito carácter. Gracias. Muy risueña. Muchas gracias. Influye. Muchas gracias. Oye, tengo una curiosidad. Claro. Doctor. Dígame. Mire, yo tengo una amiga que tiene 85 años y parece de 45. Qué bueno. La cuestión es que ella asegura, inclusive las amistades de ella aseguran, que jamás se ha hecho la cirugía plástica, ningún tratamiento facial, y representa 40 años menos. Quiero saber si hay esos casos, porque yo me maravillo de verla tan joven con 85 años, si hay esos casos extraordinarios o ella está ocultando. Eso quiero saber. ¿Por qué se produce? Bueno, sí, mi querida Fabiola, y hemos estado hablando de que dependiendo de la piel, dependiendo de la actitud, sí, dependiendo del estilo de vida que han llevado las personas, obviamente se puede ir retardando ese envejecimiento, por así decirlo, de la piel, ¿verdad, doctor Tapia? Pero claro, de 85 y que parezca de 40. Está, hay que irle a prender una velita y que nos pase a todos igual. Ajá, es verdad. Tenemos un video, me dice producción. A ver, doctor, vamos a presentar uno de los videos que usted nos ha traído para ver esos resultados espectaculares. Okay. Vámonos con el video. A ver. Okay. Eso es lo de la nariz, sí, que estábamos hablando. Esto, ¿no?, es uno de los procedimientos que más piden los pacientes. Los jóvenes. Sobre todo pacientes jóvenes que, ajá, tienen un poquito de temor en hacerse una cirugía invasiva en su nariz. Entonces podemos mejorar su perfil con ácido hialurónico. Ah, mire usted. Sí, sí, y sí, eso es así en el consultorio, sí, le rellenó inmediato la nariz. Mira, ahí está el antes y el después. ¡Wow! El resultado es espectacular. Un antes y después. Ajá. Sí, sí, sí. O sea, esa niña no se sometió a ningún tipo de cirugía, simplemente fue un relleno. Sí, fue relleno con ácido hialurónico, como vieron ustedes ahí en el video, y ese es su antes y después. Perfecto, increíble, la chica guapísima, quedó más guapa de lo que estaba antes. Sí. Lo felicito, doctor. Gracias. Muy buenas técnicas. Yo quiero preguntarle algo. Cuando hablamos de rejuvenecimiento facial, ya hemos visto que no necesariamente tenemos que hablar de una cirugía, pero de todas maneras yo me imagino que estos rejuvenecimientos faciales, el ácido hialurónico, la inyección de la toxina botulínica, van a requerir de ciertos cuidados posteriores de que se hacen este tipo de procedimientos. ¿Cuáles son esos cuidados? A ver, del ácido hialurónico realmente no hay mayor cuidado. Ok. Ok. Lo que el paciente experimenta al siguiente día es que se hincha un poquito, porque el ácido hialurónico atrae bastante agua para hidratar la piel. Entonces le viene una hidratación profunda que viene adentro hacia afuera y el resultado se va a notar como al mes y medio de una piel totalmente radiante, lozana, hidratada. Ah, pero realmente no tiene un cuidado específico. Y del Botox, pues las siguientes 4 horas, pues intentar no toparse las bolitas que quedan de líquido en la frente. No hacer ejercicio ese día, pero realmente no tiene mayor cuidado. O sea, y se ve el resultado entre el día. Pueden hacer una vida tranquila, salir del consultorio e irse a trabajar sin problema. Y seguir con su vida sin ningún problema. Perfecto. Creo que tenemos una llamada al aire. Vamos con la llamada. Buenos días. ¿De dónde nos llama? Tenga la gentileza, una pregunta. Claro. ¿Qué es mejor, tener piel grasa o piel seca? Uy, qué interesante pregunta. A ver, yo creo que ahí hay pros y contras. Nos salimos un poco del tema, pero es que así es el programa. Bueno, así es el programa, doctor. Yo le contara. Pero en todo caso, pienso yo, y no sé si usted esté de acuerdo conmigo, esas pieles, las personas que tenemos piel grasa, creo que tenemos un poquito más de ventaja con relación a las que tienen piel seca, ¿verdad? Sí, definitivamente. A ver, realmente no es ni bueno tener piel seca ni piel grasa, sino una piel equilibrada. Entonces, sí es importante, si hay una piel grasa, pues regularla, que esté en una piel normal. Porque si tenemos una piel muy grasa, pues también va a tener contratiempos, problemas tipo acné, barritos, exactamente. Y una piel muy seca, pues también va a tener problemas. Porque se va a envejecer más rápido. Aparte, sí, las grietas. Y también tienen una especie de... Se nota la resequedad, comienza correcto, con unas virutitas
en el rostro. Uh-huh. Entonces realmente hay que tener una piel equilibrada y si están en alguno de los extremos, pues visitar al dermatólogo que es el especialista en piel. Usted me contaba que tienen un equipo multidisciplinario en la clínica donde usted trabaja. Quiero que me diga y que hagamos aquí ahorita un poquito de publicidad de su clínica. Okay. ¿Dónde están ubicados y qué especialidades nomás bueno, tienen? Bueno, nosotros estamos ubicados en atrás del Village Plaza, en el edificio del Portal, oficina 206-204. Somos dos cirujanos plásticos y tenemos varias especialidades como dermatología, el estudio dental Guerra Góes está con nosotros ahí, tenemos psicólogos, tenemos nutricionista, tenemos terapia también biomolecular, y tenemos una sección de tipo spa y terapia láser para nuestros pacientes. Ah, qué bueno, doctora. O sea, es una clínica muy completa dedicada a todo lo que es el cuidado corporal y facial, más que nada, ¿verdad? Y, o sea, no tanto corporal, facial, mental, es algo integral. Okay. El objetivo de la clínica es que el paciente llegue y primero que no se sienta como un paciente, porque el ambiente es un ambiente muy cálido, diferente, es un ambiente bonito. Y que separe las citas con todos los especialistas. Entonces, que no tenga que salir e irse porque tiene una cita con el odontólogo a las 3 y regresar al otro lado porque tiene una cita con el dermatólogo. Ajá. Entonces, tienen todo en un mismo sitio. Ajá. Y todos con médicos especialistas reconocidos, de acuerdo a lo que usted me ha estado comentando. Exactamente. Ayúdenos con los teléfonos. ¿Dónde podemos ubicarlos? Usted tiene ahí los... Yo los tengo, unos celulares que dicen aquí 099-02-11-488 y el 09-590-39-895. El doctor Tapia tiene su Instagram, Raúl Tapia M, lo pueden seguir, y la página web www.doctorraultapia.com. Exactamente. Doctor, qué bien, le agradezco muchísimo porque este programa ha sido sumamente novedoso. Nos ha puesto al día en todos estos procedimientos que mucha gente pensaba pues que tenía que someterse a una cirugía de gran, pues obviamente con todas las probables complicaciones que pueden traer una cirugía invasiva. Hemos visto que no es necesario porque lo podemos hacer pues en consultorio, ir a la consulta y salir después de media hora felices y contentos y reinsertarnos en nuestras actividades sin normales sin ningún problema, lo cual es muy, muy valioso esto. Claro. Pues, ¿no? Las personas a veces dicen, uy, cirujano plástico, piensan enseguida cirugía, tienen que desaparecer del mapa, por así decirlo, una semana, pedir descanso, evitar el sol. Acá no, esto de aquí es algo más llevadero, ¿verdad? Y pues bueno, los tenemos al alcance de la mano en las clínicas del doctor Tapia. Así es que, mis queridos amigos, vamos a contestar la última llamada que tenemos antes de terminar el programa. Vamos con esa llamada, por favor, adelante. Gracias. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días. Adelante con su pregunta, mi querida amiga. Sí, mire, yo le llamo de Guayaquil. Muy bien. Yo que deseaba saber, yo me acabo de someter a un tratamiento oncológico. Okay. Ya pasé por la quimioterapia hace 6 meses. Perfecto. Entonces deseo saber si estos tratamientos no son contraproducentes para mí. Perfecto, mi querida amiga, muy buena su pregunta y le vamos a contestar inmediatamente. Qué lindo la señora, que después de haberse sometido a un tratamiento tan drástico, pues esté pensando en mejorar su aspecto físico y la felicito por ello y por habernos llamado. Cuéntenos, doctor, ¿qué consejo le da usted a esta pregunta persona? Una pregunta muy interesante. Bueno, realmente no tienen ninguna contraindicación, siempre y cuando ya esté fuera de los tratamientos y haya pasado el tiempo necesario, que es más de 6 meses o un año, de haber terminado con sus quimioterapias y todo su proceso oncológico. Así es que adelante, mi querida amiga. Si usted está pensando en hacerse algo para mejorar su autoestima, elevar su ego después de haber pasado por esa situación de la quimioterapia, pues adelante, no tiene ninguna contraindicación. Hágalo, es mi consejo. Y la felicito por haber llamado y por estar pendiente de nuestro programa. Bueno, queridos amigos, quiero agradecerles por su sintonía el día de hoy. Recuerden que este programa se reprisa hoy a las 7 de la noche. Y quiero también despedir al doctor Tapia, agradecerle una vez más por su presencia aquí. Usted, doctor Tapia, y yo, Gilda Moncayo, hemos sido los médicos que el día de hoy hemos ido a las casas de nuestros amigos televidentes, porque así es Viva Mejor. Un fuerte abrazo para todos y nos vemos el día de mañana.